Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy en Kinépolis, Ciudad de la Imagen, porque hoy es la premiere de la película de Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City. ¿Y qué pasa? Que los de Sony Pictures Spain han preparado un evento junto con WRG por el que vamos a ver la película y después de ver la película empezamos directamente un evento de supervivencia basado en la película de 4 horas. Acaban de llegar justo ahora Catán y Marina. Ahí la merluza grabando. Merluza, dice. Pues estaba grabando la entradilla, como llegáis tarde. Bueno, son las 9 y 5, o sea que vamos ahora mismo a hacer check-in, que se abría a las 9. Y a las 10 empieza la película. Sale Avan Jogia haciendo de Leon Kennedy. Y va a hacer un frío de la leche. Así que yo he venido con 700 capas y media, porque así me las voy poniendo y quitando a voluntad. Es muy inteligente, en realidad, por mi parte. Alba. A ella ya la conocéis. Marina. Ahí ya le conocéis, Catán y Miki. Bueno, aquí tenemos el coche de los de Umbrella. He jugado a muchos videojuegos en los que hay que llenar con tanques de gasolina los coches de centros comerciales y huir en ellos, así que creo que eso es lo que haremos. Solo hay que matar primero a estos dos mozos recios y luego hacernos con su vehículo. Nada más. Yo creo que es fácil. No me están oyendo. Estoy hablando delante de ellos como si no se dieran cuenta de nada. Pero sé que no se dan cuenta. Tengo fe en mí misma. Adiós. Nos han dado esta camiseta, que por detrás pone Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, y una botella de agua temática con la etiqueta de Raccoon City. Vamos a entrar a ver la película. Y después de ver la película, empieza el evento. ¡Ay, mira, Catán! ¡Para ti! ¡Mira! ¿Dónde? ¿Qué? ¡Una casita, Catán! ¡Corre, Catán! ¡Muy bien, Catán! Acabamos de salir de la película y nos han dicho que estamos todos infectados, que hemos bebido el agua porque, amigos, nos han dado agua contaminada chunga, y que vengamos al hospital los que nos sintamos mal o tengamos síntomas. Y es que en medio de la película una tía rara medio calva que no paraba de toser me ha escupido algo en el ojo, de verdad, he mirado hacia arriba y me ha escupido algo en el ojo, así que he venido al hospital. Porque estoy muy nerviosa y prefiero que me quiten lo que sea que tenga pronto. Oiga, es que una persona muy rara me ha escupido algo en el ojo. ¿Quiere que la examinemos? Sí, pero de verdad, o sea, la he mirado hacia arriba porque estaba tosiendo y me ha caído algo jugosísimo en mi ojo. Sí, siéntese. Vale. Ahora mismo la examinamos. Vale. Oiga, ¿tienen aquí medidas de seguridad higiénica? Porque lo veo todo un poquito... Sí, o sea, claro, no, por supuesto. Ah, vale, bueno, vale. Vale. ¿No está en duda nuestra no. La seguridad de no. Umbrera? No. ¿Ha notado usted en las últimas horas algún síntoma? No, pero es que en cuanto a esta señora con pintas bastante poco apetitosas me ha escupido algo en el ojo en el cine, pues me he puesto un poco nerviosa en el derecho. Vale, como le digo, esto se absorbe a través de los ojos, se absorbe a través de la piel. Ahora le revisaré en el ojo. Por favor, estaría bien, no quiero tener babas. ¿Puedo abrir los ojos ya? No. Vale. Un momento, le voy a examinar el ojo. Sí, por favor. Lo abra, le voy a tocar de cerca, ¿vale? ¿Ha comprobado que no tenga baba en el ojo? Nada, no tiene baba usted. No se preocupe. Tiene buena pinta. ¿Cómo no voy a tener buena pinta, amigos? No, soy... visto la cara. No me he visto la cara. No tengo espejo. Prioridad, encontrar a Lisa Trevor. ¡Ostras! Esa es la cuasimoda. La cuasimoda. Ah, cierto, la de que no se le veía la cara. Sí, y aquí tenemos unos números raros. Nombre, apellidos, apto para VG, virus G y virus T. Virus T. Hostia. Y estos números que no sabemos qué son. Pues habrá que buscarla. Vale.
Ah, genial, que me está llorando sangre del ojo en el que me han escupido. No me veo bien, pero tú estás un poquillo... Bueno, tú tampoco, ya. Bueno, a ver, porque yo sé que te ves mira, bien... Mira, yo tengo la cara así, todos los días que me despierto estoy parecido, o sea, no es nada raro. ¿Has visto cómo está esto? Ya, hemos llegado a tiempo al hospital, se está colapsando. Digo, pronto empezarán a desaparecer los papeles higiénicos de los baños, deberíamos ir a mear cuanto antes. Al baño. Ah, la primera misión es ir a mear. Perdona. Mira, venimos del hospital y veo que tienes bata de médico. No sé si puedes ayudarnos, tenemos que... A ver, sé que tengo mala cara, pero me han dicho que me han puesto un tratamiento y tal, o sea que estoy bien. Una ayudita mutua. Espero aquí. ¿Veis esto? Sí. ¿Vale? Dos de mis sujetos lo llevan. Vale. Necesito que recuperéis uno para mí. Y creo que esto no es un lugar seguro. Vale. ¿No, no puedes hacer nada? A los baños, venga, un poquito más rápido, amigo. Tierra, tierra. Muy bien. Ya está, creo que ya. ¿Seguro? ¡Ya está! ¡Chicas, venga! Perdonad, ¿no vais a ayudar a los civiles vosotros que estáis bien armados? Nosotros somos pro Umbrella a tope, pero, o sea, no os veo yo muy puestos. Bueno, Jota, pareja, sí os veo bien. Por favor, gracias. ¡Corre, Daniel, corre! ¡No mires atrás! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Corre por dónde? ¡Por aquí, por aquí! Los hambreras son lo puto peor. Son lo puto peor. Les hemos pedido ayuda. Y han elegido a un niño para que elija a quién matar. Ha elegido a Daniel, pero creo que ha escapado. Estamos solas, pero somos las putas amas. ¿Qué significa? Que vamos a buscar a Daniel. Vale, el muerto está ahí. Como no salgamos gritando, pobres. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. No, 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 no. Soy humana. Y me han curado. Voy aquí atrás, tranquilo. Relájate, ¿eh? Somos como tú, iguales. Estamos en tu misma situación. ¿Estás? ¿RPD? Sí, soy nueva en el cuerpo. ¿Eres nueva? Sí, estamos aquí para ayudarte. Estoy muy jodido. Y no voy a ir a mejor. Decidle al novato. ¿El novato? Sí. Que venga. Tengo que encontrar a mi familia. Vale. Mi familia. Hemos hablado con Richard. Tenemos que encontrar a Leon y traerle, ¿vale? ¿Quién hemos hablado? Está, Richard, ese. Está súper mal y necesita que saquemos a su familia y ha pedido que traigamos a Leon. Nos ha dicho la chica Andrea dónde está Leon, ¿vale? Creo que está en el aire. Ahí, por aquí saliendo en una escalera. Vente. ¿Leon Kennedy? Sí. Leon. Scott Kennedy. ¿Leon Scott Kennedy? Es que lo admiten porque soy nuevo. Ya, la típica no votada, ¿no? La S es de soplapollas. ¿Puedes matarla? ¡No le he dicho yo! ¡Que, que yo soy Tomaja! ¿Cómo se carga? ¿Qué te la cargo? Gracias. Una cuchara eso para darle vueltas acá. Pero no le... ¡Ey! Relájese, ¿eh? ¿Te tengo que enseñar? No, espera. Te la cargo. Me déjala, déjala. Vale, no. Déjala, no estoy aquí vale, yo te puedes llevar a uno, te puedes llevar a uno, a quien quieras. Vete con él, vete con él, vete. ¡Que te vayas con él! ¡Ay, no me acerques eso, por favor! A ver si no te tengo que enseñar cómo hacer las cosas. Tu compañero Richard necesita ayuda. ¿Quién es mi compañero? Richard. Richard Aiken, que le den por culo. Ese no es mi compañero, es compañero de los Star. Pues nos ha dicho que te busquemos a ti. Sí, es un Star del equipo Bravo. Un momento, ¿estás seguro de lo que dices? Sí, Aiken es del equipo Bravo. Y el equipo Bravo cayó en la maldita mansión. ¿Y por qué? Está un poco chungo. Bueno, sí, un poco sí, pero no estamos todos. Sí, ya he ido antes, me he intentado morder. Tenés cuidado, que está a punto. Pero quieren salvar a su familia, por lo menos. Mira, cállate, que ayer tuve un sueño que era más sereno, profesional y rubio.
¿Qué queréis? Ya, me está dando ganas de llorar. No, no llores, por favor. No, 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 me está dando ganas. Que soy muy empática, no llores, por favor. No llores, que lloro, por favor, no llores. Tenéis el virus en el cuerpo. Probablemente. No, no, te lo aseguro. Vale. Esto se lo dan a la gente en el hospital cuando tienen el virus. Esa gente trabaja para la Umbrella. Da igual, todavía no tenemos síntomas. Podemos ser de ayuda hasta que nos pase algo liquidiqui. Pero que me ha escupido una tía sangre en el ojo. Este es un ejemplo de una verdadera. Si sabéis de música, sabéis qué elementos tiene para hacer una partitura verdadera. Sí. Eso forma una palabra con la ayuda de aquel, que es la base. Están por toda la zona. Joder, tía. Encontrar la palabra. Vale, es simplemente un número. Cada nota significa una letra. Por favor. Sí. Desalojen la sala. Vale, ¿qué sala? Vamos, sí, la sala, es una salita. Ah, vale, ok. Si tú lo dices. Venga. Ay, no al toqueo, no al toqueo. No le he dado permiso para el toqueo. Eso es una hordita, eso es una hordita rica. Es una horda. Dame la pistola que te quito el agobio. Hazle caso, ¿es psicólogo? No, eso. Oh, shit. No, la pistola de agua de bolsillo. Pero le has puesto el seguro, le has puesto el seguro. Te vas a disparar. Ten cuidado que te puedes disparar la puntita. ¡Me cago en todos tus muertos! ¡Me cago en la leche! ¡Quema! Hombre, no. Dámela a mí, yo te la guardo. Anda, que te vas a hacer daño. Eso es lo que queremos, efectivamente. Mira, pues tenéis un 8. Gracias. Ah, guau. No llegáis al 10, pero oye. Black on Issa Trevor. Pero escúchame. A una distancia que está chupada. Bueno, hemos ayudado a Leon. Había que hacer unos acertijos con partituras y decirle la palabra clave, que era luna. ¡Hala, qué hostia, tú! Hola, tranquila, no te voy a hacer nada. ¿Te gusta eso? ¿Qué es? Ese señor tiene más agua. Tiene más agua, ¿vale? ¿Tres? ¿Agua? Y yo te digo cosas. Vale, un agua como esa. Sí. Mientras mis amigos hacen los héroes y consiguen la botella del zombie, yo estoy bebiendo agua contaminada porque ya me han dicho que tengo el virus, así que me da igual. ¿Te hemos traído otra agüita? Sí. ¿Quieres probarla? No, ya tengo el agua contaminada. Ese agua es mala, te hace bichitos en la tripa. Ahora os hago un dibujo. ¿Podéis buscar a un señor? Hola, soy la de antes, tranquilo. Tranquilo, Richard, estamos aquí para ayudar. Me dijiste que te trajera Leon, pero Leon ha dicho que pasa de ti como oye, de una mierda. Entre calvos hay que ayudarse. Exacto. Ha dice dicho que, literalmente dice, que te ese joda. Es el equipo bravo, a mí si no me importa, dice que soy nuevo, tengo que te rizos. Bueno, entiendo que habéis hecho lo que hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿eh? Traedme vuestras cartillas. Os voy a poner un distintivo. Gracias. Del equipo, de los Stars. ¿Eh? ¿Somos Star entonces? No. ¡Vamos, Richard! ¡Puto amo, Richard! ¡Puto amo, Richard! Ya tenemos cuatro números aquí, en el código. Necesito que entretengáis un poquito al perro. Entretened al perro. Alguien que entretenga al perro. Eso es un perro, eso es una chica. Ah, ¿con esto lo entretenemos? Sí, jugar un poquito, ¿eh? Y ya está. Le cansamos y... Sí. Vale, hay algo dentro de la pelota, hay algo. Mira, viene un superhéroe. ¡Un superhéroe! ¡Ah!
pelota. Gracias, sí. Calvo. Es para recoger la caca de tu perro porque es mucha caca. Mira, es un poncho. Es un ponchillo para que cuando llueva te protejas. Oye, ¿cómo se llama tu perro? Rocky. Rocky, anda. Pues estamos aquí, ¿no? Vamos a ver. Escúchame. ¡Que viene Rocky! ¡Que viene Rocky! ¡Corre, Rocky! ¡Corre! ¡Se libre! ¡Se libre! ¡Ay, qué miedo! ¡Corre, Marina, corre! ¡Perro malo! ¡Perro malo! Ya tenemos entero el código. Esto está lleno de zombies. Nos vamos, nos vamos. Oye, la luna está espectacular. O sea, es que impresionante. Con las nubes y todo está espectacular. Estamos todos muy solidos. Ya, ya. ¡Hola! Ya. Si hablamos con ellos, a lo mejor. León, creo que no, ¿eh? No. No te hagas el héroe. No, León. Ya ha terminado el evento. Mirad, se nota que acaba de terminar el evento. Tenemos aquí al Tyrannosaurus Rex en su hábitat natural y yo tengo hipo. Bueno, os fastidiáis, igual que me estoy fastidiando yo. En la escena final nos han dicho que todos estamos infectados. Ya lo sabíamos, ¿no? O sea, vamos a ver, me ha escupido una pava en el ojo. Y haya cascado, pues todo el mundo, todo lo que estábamos infectados. Literalmente. No me ha escupido, ¿vale? O sea, ya ahora fuera de rol os cuento que cuando he mirado así, la he visto que tenía un tarrito de algo en la mano, fingiendo que lo estaba escupiendo, pero no, ella llevaba mascarilla, yo llevaba mascarilla, pero sí que me ha caído en el ojo. O sea, yo estaba mirando hacia arriba y de pronto ¡pal! Y yo ¡no, por favor! Me lo he pasado súper bien porque ha sido un evento de mucho roleo, mucha interacción. Estaban todos los personajes de la película, así que no ha sido como correr a saco. Nivel perfecto de interacción física, de rol y de interacción con los personajes. Mis dieces. Después de mi hipo, doy mis dieces. Antes de despedirme, os recuerdo que tengo Twitch y que debéis seguirme porque ahí hago un montón de directos. Ah, por cierto, también deberías seguirme en Instagram porque en Instagram es donde digo todos los eventos a los que voy a ir, ¿eh? Y así lo sabéis seguro, que siempre me estáis preguntando, ¿vas a ir a este, vas a ir al otro? Si voy, lo diré en Instagram. Y ahora sí, me despido. Espero que os portéis muy bien, que desayunéis dos veces, menos a los que dicen que no se puede desayunar cocido. De hecho, es que no desayunen ni una. Y os quiero mucho, gracias por ver mis vídeos. Fire.